Llegar a punto A, punto B en el menor tiempo posible y esquivando ciertos obstáculos. Lo más rápido que puedas llegar del A, del punto A al punto B. También se puede utilizar como una estrategia de escapatoria. Cuando te están correteando, puedes utilizar el parkour y así escapar fácilmente. Tiene varias filosofías, en la cual una es ser fuerte para ser útil, el cual si yo hago parkour y estoy siendo fuerte, pues ¿por qué no ayudar a la humanidad? Si yo estoy haciendo el parkour es porque voy a hacerlo y voy a durar. No querer hacer las cosas a lo tonto o a lo loco para lastimarme y ya no voy a poder hacerlo. Entonces estoy rompiendo con la filosofía. Quería decirles que el parkour no es peligroso, peligroso es la persona que lo practica. Siempre y cuando lleves un entrenamiento adecuado, nunca te vas a lastimar, yo te lo aseguro. Si gustas aprender parkour, acércate con nosotros, mándanos un mensaje en cualquiera de las redes. Estos chicos puede que les contesten, puede que les conteste yo, pero vamos a aprender y de la manera más adecuada que se pueda. Así que, eso es todo, mi gente. Saludos a toda la raza que va a ver este video.